Buenas noches, bienvenidos al lado B de Teorética. El lado B es el nuevo espacio que se ha rebautizado en la institución, V por Virginia, la fundadora de Teorética, y es básicamente una nueva reimaginación institucional del lugar para convertirse en un centro de investigación de prácticas artísticas contemporáneas en donde, como pueden ver, está la nueva biblioteca y no solamente está la colección que está en exposición, sino también se hizo un acervo para finalmente tener toda la colección de Virginia y es una parte del edificio que está adjunta al espacio donde están, que no lo ven, pero todo está ahí adentro. Estoy aquí con María Paola Malavasi, que es más conocida como Lola. Y es la ella, sí, también la rebautizamos como Lola, y ella es la coordinadora de justamente el lado B, y maneja toda la programación que se hace en este lado, además de cuidar del archivo de la institución, entre otras cosas. Yo me llamo Inti Guerrero, soy el director artístico asociado de Teorética, y la idea de esta noche, pues, aunque está muy formal este comienzo, es que sea más una charla informal en relación a la participación de varios de los artistas que están aquí presentes en la octava Bienal Centroamericana, conocida como la BABIC, que pues todos sabemos es una bienal que su naturaleza es más, o su mecanismo curatorial se asemeja más como a los salones decimonónicos, es decir, son la exposición de premios de diferentes bienales que ocurrieron en diferentes países en la región y finalmente se expone, ¿no?, esos premios, ¿no? Más sin embargo, yo creo que algo muy interesante de todos los procesos que han habido desde la pasada BABIC, que pasó en Nicaragua, y la que pasó ahora en Panamá, es que sin duda se está intentando como profesionalizar el evento con diferentes formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que en esta claramente fue como a través de los seminarios que se hizo y pues el montaje, como el display, ¿no?, de la Bienal, claramente como se veía que había una calidad nueva y una preocupación como una preocupación por mostrar las cosas de cierta manera, ¿no? Yo me sorprendí claramente, no sé, las fichas técnicas y todo ese display tecnológico que habían como realizado para la Bienal, y creo que como que se veía como el esfuerzo, ¿no?, en general. La idea de esta noche, yo creo, es como hablar como impresiones como generales al comienzo. Sería chévere después que cada uno hable como de su trabajo, como una introducción, ¿no?, a lo que fue. De pronto este puff va a ser el sillón, el banquillo. Y también creo que al final sería chévere que cada uno contara de una obra que le llamó la atención y en general cómo ve el evento, ¿no? O sea, yo creo que en general todos sabemos como las contradicciones o los problemas de la Bienal, pero no creo que sea el espacio como para crear como únicamente la crítica, sino como pensar a ver otros formatos que les interesaría como que se construyeran o rescatar qué de esta Bienal les parece como importante y como señalar. Yo iba a dar realmente como una breve como introducción un poco medio cuasi histórica en relación a entender como la idea de las bienales centroamericanas, como para que no se entienda que es un evento, un fenómeno únicamente como de la contemporaneidad o de la condición como global de la versión de la Bienal. No es la BABIC, digamos, la primera que configuró una idea de Bienal para mapear el arte contemporáneo en Centroamérica, sino hay una referencia a una Bienal que ocurre acá en San José en el 71, que es una Bienal súper mítica, ¿no? Porque como tenía jurado y todo esto, ¿no?, el recién creado Ministerio de Cultura y Recreación, no recuerdo bien cómo se llamaba el nombre, que también produce esta Bienal. ¡Wow! Última llamada.
Dentro del jurado habían invitado a la crítica argentina Marta Traba, y es como un momento súper fundacional para la historia del arte acá, porque ella viene como muy paternalista y como pedante a señalar y premiar a un artista guatemalteco por la razón por la cual era, porque era contemporáneo pero centroamericano, ¿no? Es decir, porque había cierta etnicidad en relación a la estética que representaba, y a Manuel de la Cruz, que también participaba, lo rechazaron completamente, y el acta de premiación era que el rechazo se debía porque su abstracción era un estilo importado y no centroamericano. Entonces, toda esta retórica y la proyección de lo que debía ser la estética de una región claramente, pues, con distancia histórica y crítica, entendemos como lo absurdo, ¿no?, de la proyección de esta como mirada extranjera en relación a lo que supuestamente la práctica de una región debía ser, ¿no? Especialmente en una región tan diversa como lo es Centroamérica. Y como decía, había un término que me gustaba, que usaba Virginia, que ella decía que Centroamérica era una ficción operativa. Y es eso, la Bienal, la BAVIC, la hacen porque, no porque quieren representar que todo el arte que está allá está representando una sola cosa, sino que son varias realidades, y por lo tanto cuando se unen es una ficción operativa. Esa es como la introducción. Lola fue a la inauguración, entonces la idea es como contar básicamente en general de cómo viste la exposición, como qué fue los intereses, más como no solamente los artistas que están acá, sino o señalar cosas que viste, que bueno, esto es más como una conversación, como después de tal vez podemos hablar de cosas que como patrones en formas de hacer arte, como formas de hacer arte que se ven como repetidas en algunas obras, ¿no? Lo digo porque sobre todo, bueno, espero cómo lo podríamos retomar, pero como que veía como el género de la videoinstalación era como algo que estaba como muy en pie en muchas obras, y creo que es un fenómeno como interesante de ver desde hoy, pero en general, háblanos. Bueno, pues aquí algunos, la mayoría estuvimos por allá, la inauguración estuvo interesante, es una palabra, estuvo muy variado el público, es curioso, para mí eso fue interesante ver el público de Panamá en comparación con el público costarricense. Sí, no sé si lo sintieron también un poquito. Fue muy curioso, y también como volviendo a esta idea de un imaginario centroamericano, también eso como marca un poco el interés, porque la sociedad panameña y la sociedad costarricense, la sociedad guatemalteca que asiste a este tipo de eventos y cosas, se ve ahí como una particularidad, y sin embargo siento que igual logramos como que crear muchas conexiones, que para mí fue lo más valioso que tuvo la Bienal, que fue como también una reactivación de quizás este espacio de convergencia de que había estado un poquito alejado, un poquito dormido, y siento que dentro de la Bienal, sobre todo lo que somos las generaciones más jóvenes, logramos un poquito más pues acercarnos a lo que estamos haciendo en los diferentes, en los países, en los distintos países, y pues unirnos, porque al final somos contextos pequeños, y dentro del arte somos un contexto todavía más pequeño, y en parte esa era también como la idea de Doña Virginia, ¿verdad? Crear este espacio más amplio para poder trabajar desde el arte. Pues en cuanto a lo que fue el seminario, en general me pareció muy puntual muchas de las cosas que se hablaron, muchos de los proyectos que se presentaron. Igual sirvió como espacio para dar a conocer, digamos, hubo varios proyectos que me dejaron muy, pues bastante interesada en lo que se está haciendo. Por ejemplo, los chicos de EIT, los de Escuela de Arte Experimental de Tegucigalpa,
ellos en realidad están haciendo como proyectos muy interesantes y ellos son pues muy jóvenes. Lucy, que estaba exponiendo en la Bienal, que es su obra, ahora si no ponemos una imagen que me pareció bastante... Sí, ella como trabaja también, hablando un poco como de su trabajo, trabaja un poco como con esta idea también de lo que se queda en los... Lucy Argueta, sí, ella presentó, que también tenía video instalación, era video y tenía objetos, eso, que me pareció bastante interesante, pero también como desde el punto de educación, que es lo que ellos están proponiendo como educación de arte, que bueno, claro, es uno de mis intereses y es parte de lo que hago también aquí en el museo, entonces obviamente me pareció muy interesante eso. Y bueno, lo de los proyectos editoriales, y creo que ahí también hay mucho espacio para intercambio en lo que es editoriales, por medio de estas plataformas que presentaron, por medio de Suelta, por medio de Rara, Mujeres en las Artes, sí siento que son espacios también como para abrirnos hacia qué se está haciendo en los otros países y cómo nos podemos mantener un poco conectados. Bueno, estos son los de Guatemala. En general, a mí me pareció que la Bienal tuvo un nivel muy, muy bueno. Y sí, como hablábamos eso de que el montaje estaba muy, muy acertado, muy bien terminado, que se le dio como especial detalle. ¿Dónde era esto? ¿Qué era lo que...? Lo de Lucy. ¿Esto era del estómago? ¿O no? No. Estas, sí. Sí, que tenía video e instalación, que lo que decía Inti, que era como, igual este es el de Gabriel, que todos eran como muy enfocados en esto del video arte. Es interesante eso, ver hacia dónde va ahora que el video está como cediendo un poco el espacio y están, pues, no sé. Bueno, no sé, y por lo demás, creo que rescatar esa conexión que se dio, pues yo no sé, en Costa Rica siento que estamos un poco acostumbrados a trabajar de manera muy individual, y ahí, hablando ahora, estamos diciendo que hay veces en que los artistas ni siquiera se conocen entre ellos, o que en realidad no están muy conscientes de lo que está sucediendo, mientras que en otros países, quizá porque precisamente tienen que apoyarse un poco más, porque el espacio no es tan, no quiero decir desarrollado, pero tal vez como tan amplio como lo es en Costa Rica, y que aún así es pequeño, pero como no es tan amplio en otros países, como que sí hay como más ese sentido de unión y de entre los mismos artistas y los mismos proyectos que se gestan dentro de cada contexto. Entonces, como para mí eso también fue una motivación quizás para crear dentro de, o por medio de Teorética, este espacio de que pues que lo ha sido y pues retomarlo, este espacio de conexiones entre artistas y pues conexiones para futuros proyectos y futuras colaboraciones. Creo que quizás por ahí empezaría como yo mi conclusión de que eso quizás para mí fue de las cosas más fuertes que me dejó el estar en la Bienal, no solo ir a la Bienal, sino como compartir con toda esta gente que estuvo ahí presente y que estábamos como región, no necesariamente como país. Entonces, esa idea de la unión y la convergencia y si se puede eventualmente empezar a trabajar por eso, por medio de Teorética, otra vez, retomar esa misión. No sé, quisiera pasarle la palabra a los artistas, en realidad, porque tuve la oportunidad de hablar con algunos, no con todos, y pues siempre la experiencia de ustedes es bastante enriquecedora para uno como investigador y demás. Pues de pronto hay una pregunta. No, no, no. ¿No? Dime, ¿continúa? Tú querías... Sí. Sí, hagámoslo así, informal. No voy a ser tan rígido. Ah, okay. Esta es la idea. Esa es la idea. Sí.
No, no, primero que nada. Si bueno, quieres, pon el micrófono. Sí, aquí. ¿Cómo empezar? Tal vez me gustaría empezar como abogado del diablo, ¿verdad? Porque en principio, ok, la experiencia es, hay que decirlo, la experiencia de una bienal es realmente gratificante, ¿verdad? Pues que estuviste por allá, ¿verdad? Es el interrelacionarse con otros, la convivencia, ¿verdad? Con otros artistas de la región. Pero quisiera como también retomar un poco lo que dijiste, Inti, de que siento aún de que estamos como en un modelo decimonónico de Bienal de Salón, y creo yo que habría que apostar a futuro a una bienal curatorial, ¿verdad? Yo no sé si habría que apostar, hasta me atrevo, a una bienal centroamericana, o habría que ser cada bienal en cada país. Pero, ¿por qué lo digo? Bueno, porque es un gran esfuerzo, ¿verdad? Es un gran esfuerzo. Uno lo ve, cada país hace su bienal, ¿verdad? O hace su modo de selección. En un año, y al siguiente año es una bienal regional. Y además esta bienal regional, centroamericana, es una bienal que se mueve. O sea, se mueve por países. Es que yo estaba tratando de ver, al menos existe una bienal como la de Mercosur, que está en Porto Alegre, en Brasil. Ok, que reúne a varias regiones, reúne a casi toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero está ahí su sede. Pero nosotros no, o sea, digo yo, aparte de que tenemos menos recursos, hacemos una bienal que se mueve, ¿verdad? Y que tiene que moverse, ¿verdad? Yo no sé si existe en otro lugar del mundo, pero esto es una bienal que se mueve. A eso también quiero retomar, o sea, son varias cosas, o sea, son el esfuerzo, porque también a veces me da miedo, porque veo que a veces que la Bienal, aquí la Bienarte, los empresarios por el arte, ok, motivados y todo, pero también uno a veces los ve cansados, ¿verdad? Un poco que también se agotan un poco ellos con el financiamiento, con un montón de cosas más. Igual lo vea uno a nivel centroamericano y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegaremos con esto? Porque es un gran costo, ¿verdad? Todo el seminario, toda la cosa. Y aún así, siento yo que necesitamos aún reforzar este tipo de bienal. Creo yo que necesitamos todavía en la parte de educación un poco más arraigada ahí, digamos, poder establecer más presencia, digamos, a nivel de educación, digamos, con otros sectores. Porque ahí estuvimos, ok, ahí estuvimos en un seminario, pero estuvimos artistas, el curador, ahí, los que estábamos ahí interesados. Pero yo creo que a la Bienal le faltó un poco más extender eso. Creo yo, me parece. Y no sé de qué manera, bueno, pienso yo que deberíamos de empezar primero aquí en Costa Rica, de ver de qué manera el Bienarte también tiene otra connotación, no tanto de Bienal de Salón, ¿verdad? Sino también una bienal más curatorial. Debo decir que yo soy un artista que pude entrar a Bienarte y luego a Panamá, porque fui un artista de seleccionado así por este tipo de forma de hacerse, ¿verdad? Pero también eso no significa que se hayan quedado otros artistas que también pudieron haber estado en esta bienal. Retomando un poco también lo que dijiste, Lola, de cómo los artistas en otras regiones, especialmente generaciones más jóvenes, se unen, son grupos que están allí trabajando, que yo los vi, trabajan bellísimamente. Quiero rescatar también algún esfuerzo que estuvo haciendo Mauricio Miranda, que creo yo que ahora se fue para Cuba,
Él en aquí en Barrio México, aquí cerca, entiendo que hacía todos los miércoles una reunión y trataba de tener una reunión en su estudio con algunos artistas de acá, de Costa Rica, de la región. Y creo yo que lo llevaba muy sistemáticamente. Bueno, ahora él se fue. Creo yo que también, teorética, yo creo que es llamada a hacer, digamos, también ese, ¿verdad? Ese tipo de acercamiento, ¿verdad? Y pues nada, yo creo que un poco ahí retomando lo que ustedes hablaron y un poco lo que yo pienso que de alguna medida es como emergente, o sea, como que hay que hacerlo ya, o sea, a veces me cansa un poco estarlo diciendo, ¿verdad? Pero sé que también es mucho esfuerzo, primero que nada son esfuerzos económicos, luego esfuerzos de personas que están allí trabajando día a día, pero bueno, eso lo lanzo así. Bueno, voy a mi estado dictatorial del micrófono, porque voy a retomar un poco, sí creo que, como dije al comienzo, sí sería bueno como hablar de la Bienal, como al final un poco de la discusión. Yo creo que la idea de tenerlos aquí, como dije, era ver si nos pueden como dar unas palabras en relación a su obra y brevemente cómo fue la forma en que fue o vieron en que se tradujo o se leyó en el contexto de la Bienal acá y pasada allá, ¿sí? Porque creo que al final en muchos escenarios no logramos realmente como hablar de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ya que Lola habló de la importancia de trabajar en grupo, vamos a llamar al colectivo que está acá presente. Pues no tienen que pasar acá, pero el micrófono está bien, yo creo. Bueno, justamente yo me iba a referir a eso. Yo creo que tanto Javier como yo consideramos que la representación costarricense iba muy completa en el sentido de que había dos equipos de trabajo, o sea, dos personas que trabajaban, bueno, cuatro personas, estábamos Javier y yo y Paulina y Travis. Pero en ese sentido, eso se vio como muy nuevo en la Bienal en realidad. Fue difícil que se entendiera que los dos éramos artistas. No sé cuál será la experiencia de Paulina en ese sentido con Travis, pero nosotros tuvimos que mencionar varias veces repetidamente que los dos éramos artistas y que los dos trabajábamos en colaboración, porque como que fue difícil que entendieran ese concepto. Pero nosotros estamos satisfechos con el montaje, cómo quedó, incluso hubo muchas variantes en el proyecto por el espacio. Y se nos atendió bien, pero el nivel, la conexión para la comprensión del proyecto o para hablar más, sí, bueno, el proyecto en realidad es esta acumulación de objetos y es la experiencia de la condición humana. La gente se puede ver reflejada ahí, puede pensar que ahí habita alguien o también puede sentirse un poco abrumada por el espacio, no sé. Vamos a ver si no. Ya comparando a los demás proyectos, creo que este fue la única instalación como tal. Está el video, instalación y todo, pero puramente instalación. En realidad el proyecto sí es sobre la experiencia. Primero el público ante ese espacio, la sensación que puede dar, la reacción ante las memorias que hay ahí y las, digamos, pequeños fragmentos que construyen una lectura. Siempre dirigido hacia los fragmentos que tenemos día a día, digamos, en la realidad aquí en Latinoamérica en general. Un poco de historia, un poco de presente, un poco de contradicciones y también un poco de influencias de afuera y como
cómo se ven las cosas desde afuera y cómo uno hace la experiencia desde adentro. Por lo general, sí, la instalación fue una instalación compleja con lo que es objetos, donde se ponen todas las cosas específicamente, desde el principio, todo lo que es la logística para llevar a cabo esto, pasarlo de un país a otro, fue muy complejo, muy complejo. Permíteme, bueno, en realidad la instalación se compone de 397 objetos en total. Simplemente hacer el inventario posterior a lo que habíamos expuesto en Bienarte fue un proyecto artístico en sí. Y realmente fue una utopía, porque la Bienal no estaba preparada, nunca había montado algo así tampoco. Nosotros tampoco sabíamos qué iba a pasar, incluso llegamos sin saber si las cajas llegarían. Entonces, muchos objetos, bueno, los objetos se terminaron de completar allá, por ejemplo, la silla y el perchero. Cuando estaba en Bienarte, ¿había otro tipo de montaje? O sea, ¿cómo decidieron para...? Sí, bueno, en cuanto a las situaciones del espacio, las condiciones de la instalación, ¿verdad? No, es una instalación, se consiguió como una instalación contextualizada. Entonces, claro que parte el espacio, la calidad del espacio o las características del espacio del museo, de la Galería Nacional de aquí, jugaba un papel importantísimo en la experiencia. El hecho, el cuarto específico donde estábamos nosotros, todo eso lo hemos pensado como parte de esta situación. Sí, el hecho de que la Galería Nacional fuera como un claustro, ¿verdad? Una celda, ese tipo de portones o puertas que tenían, era parte de la lectura simbólica que tiene en general todo esto, pero... Y también sí. Como en la celda, uno se imagina más el posible individuo que habitaba ese lugar, ¿no? Claro, sí. Y la memoria que tiene el museo como tal, como cárcel, añade a todo este... a esta historia, digamos. Ahora, cuando se pasa de ese contexto a un contexto de galería, sufre o cambia, ¿verdad?, la situación. Nosotros estábamos conscientes de eso, pero desde el principio nunca fue muy bien definido exactamente a dónde nos iban a ubicar. Entonces, ese faltante de contexto nunca hasta el final pudimos lograr saber a dónde íbamos. Entonces, desde ese entonces pudimos reubicar o reacomodar la pieza para que sirva, que genere, ¿verdad?, sensaciones. Y ahorita que les pregunté el cuarto, inmediatamente les dije como, ustedes son los del cuarto del arqueólogo. Pero tú inmediatamente dijiste, sí, pues de ese personaje, como, o sea, ¿a qué va esa como no categorización? Como, ¿quién bueno, es justamente eso, las sensaciones cambian por el espacio. En la celda había más esa situación de esta persona que está encaustada en el contexto costarricense. En Panamá se ve como un estudio por el asunto de la alfombra, etcétera, ¿verdad? Entonces también la instalación se permea de lo que haya en su contexto. Javier y yo conscientemente colocamos elementos que hacen referencia a Panamá, pero que no estaban en la Bienarte. Entonces sí hay un cambio, y sí, pues nuestra expectativa es que sea esa persona que investiga, pero podría ser de tantas áreas, porque a la instalación llegó un abogado que se sintió completamente identificado. Uno no lo vería como un lugar de un abogado, la verdad, pero por ahí, ¿verdad?, para abrir la expectativa en el sentido del público. Como espectador, como que la experiencia también es casi, no sé si esta palabra exista, pero como forensica, es decir, como que uno llega uh-huh. y empieza a intentar entender, ¿no?, la psicología de este personaje, ¿no? Uh-huh. Y obviamente como que dependiendo de cierta esquina uno dice como,
está planeando el fin del mundo o está recolectando y categorizando el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero esto es como interesante, como que el spectatorship no es justamente retinal únicamente, uh-huh, sino como que uno se pregunta como un rompecabezas de una cierta manera, ¿no? Sí, es una instalación para ser vista varias veces, para generar tus propias conclusiones, ¿verdad? Para enfocarte en un aspecto, para sentirte aludido en otros, o puede ser repulsivo en cierto sentido, pero bueno, esos son como los espacios humanos, tiene personaje. Sí, al mismo tiempo es la historia detrás de la instalación. Viene desde atrás, de que Karina y yo estábamos estudiando en Escandinavia, y en parte de esa experiencia, nosotros como latinoamericanos en ese país, y la forma que ellos ven este contexto, fue construyendo la historia de que lo que está pasando aquí. Al mismo tiempo, el primer intento que hubo de esto fue en base a la tortuga. La tortuga fue el inicio del, digamos, el primer capítulo hacia esto. ¿Tú ves esta? Mayweather, la tortuga. ¿Sí la ven ahí? Como generador de lo que va a pasar o que le va a ocurrir en el próximo capítulo de esta aventura, donde son encuentros culturales, ¿no? Y malentendidos o casi que paradigmas traslapados entre lo que se comprende desde afuera, lo que es aquí, ¿verdad? O lo que las mismas personas, el mismo público pueda armar, ¿no? Vale. Entonces son dos, digamos que dos discursos al mismo tiempo. Lo que ocurre ahí, en lo que está mandando y lo que también las mismas personas pueden identificarse. Voy a pasar, si no te importa, para que sigamos. Sí, claro. ¿Sí? Y la conversación de pronto se va a entrecruzar. Roberto, ¿será que puedes pasar aquí? Porque es que claro, la cámara medio los veía a ellos, pero a ti si no te ve para nada. Pase con su tecito. Bueno, yo antes de empezar a hablar de la obra mía, nada más quisiera hacer un comentario. Okay. No había kit entonces. Un poquito más cómodo. Exactamente. Antes de empezar a hablar de la obra mía, para mí también, yo que nada más quería comentar algo en relación a la obra de ellos. Efectivamente, la obra de Xavier y de Carolina, si bien yo la experimenté solo acá, porque no pude estar en Panamá, viéndola en la imagen definitivamente lo impacta a uno, porque es otra visión totalmente diferente a como uno la percibió en el montaje que tenía la Galería Nacional. Algo similar también pasa con la mía, ya lo voy a explicar. Lo que quería mencionar es que en el caso de la obra de ellos, a mí en lo personal, independientemente de la personalidad del personaje, de ese personaje, de sus características, etc., lo interesante es que me habla sobre los procedimientos de la memoria y del archivo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la memoria, cómo funciona el archivo, desde las actividades o procedimientos de recuperación, catalogación, transformación, y al mismo tiempo cómo se puede hablar de la psiquis humana en general? Pero bueno, eso es una opinión personal. Para hablar de la obra ya mía, personalmente, pues siempre se ha basado en componentes vivenciales, porque si bien cuando yo planeé la obra para Bienarte, le decían a uno, bueno, usted tiene que presentar dos obras o una sola obra, yo había pensado en dos obras, pero dos obras que no pueden estar una sin la otra, ¿verdad? Una pregunta sin una respuesta, con una respuesta que además
están relacionadas con un componente vivencial. A mí me han preguntado toda la vida por qué sos tan loca y finalmente un día tuve el valor de decir que porque me daba la gana. Entonces, exactamente. Amigos dentro del ambiente gay, amigos o no amigos en el ámbito heterosexual, pero siempre la punzada, ¿verdad? Siempre el discurso de la homofobia. Es interesante porque la homofobia se vive más fuerte desde adentro, ¿verdad? De repente desde el mismo ambiente, desde la experiencia o desde la condición de la homosexualidad, la crítica hacia la homosexualidad se vuelve más demoledora, se vuelve más fuerte. Entonces, de cierta manera, para mí el poder de la palabra, después de estar trabajando más que con la imagen misma, el poder del texto, el poder de la palabra dicha, era muy importante. Entonces, cuando concebí la obra, pensé en la posibilidad de convertir la palabra en imagen también. Entonces, utilizar objetos que me ayudaran a potenciar la palabra misma, ¿verdad? Y tratar de generar un contraste entre dolor, entre ataque, entre violencia, física, violencia psicológica, violencia epistémica, y por otro lado, una respuesta con flores, una respuesta con luz, una respuesta de color, una respuesta de afirmación, y de cierta manera resaltar también dentro del contexto costarricense con personajes como personajes políticos particulares, ¿verdad? Para que no quede así como Justo Orozco y compañía, los que de repente tienen una doble moral y dicen, ah, sí, yo respeto esto, pero de repente no tienen una conciencia de lo que son los derechos humanos y simplemente lo que hacen es, de cierta manera, propagar esas tendencias basadas sobre todo en la exclusión. Entonces, para mí era importante tratar eso, ¿verdad? Tratarlo, mostrarlo, evidenciarlo y dar cuenta de que, por ejemplo, los discursos de la homofobia en cualquier sociedad son polivalentes, ¿verdad? Siempre son cambiantes. Y la única, aquí me volvería bastante Foucaultiano, la única posibilidad, o sea, uno no los puede desarmar, lo único que puede hacer es resistirlos. Entonces, de cierta manera, la respuesta para mí es como una muestra de cómo esa resistencia sí trasladó imagen. Decía que para mí también fue interesante el hecho de que cambiara el espacio de exhibición, porque aquí la obra se mostró sola, encapsulada también en una celda, lo cual le daba también un sentido más fuerte, ¿verdad?, al mismo cuestionamiento, porque termina siendo algo que he estado dándole vueltas a la cabeza. Cuando uno habla de estos temas, uno termina siendo como Cassandra, no solamente como el mito de Cassandra, literalmente, no solo por la loca, sino por el hecho de que se habla desde la locura y a nadie le, y sinceramente, todo aquel que habla desde la locura es anulado. Bueno, sin embargo, yo quería decir que también, digamos, el montaje de la Bienal, que si bien es un contexto muchísimo más como institucional, ¿verdad?, el cubo blanco y todo el cuento, a mí me pareció muy interesante eso de que es un pasillo, uno va en el medio y tiene las dos como muy cercanas, como fue de este lado la pregunta, de este lado la respuesta, y uno está como casi que enfrentándose a los dos, pero uno pasa por ese espacio y uno está de frente a uno y después uno está de frente al otro. Para mí eso fue como muy fuerte, y obviamente los objetos, ¿verdad?, los cuchillos clavados y después por el otro lado las florecitas todas bonitas y todo. Para mí ese montaje también fue como algo que si bien pues el contexto de la celda obviamente le agrega esa connotación, dentro de este espacio, como el pasillo por el que uno pasaba y después, bueno, daba la vuelta, ya estaban las otras obras, ese pasillo de como lugar de pasada era fuerte en realidad ver esa obra ahí montada. A mí nada más quería como anotar eso. Porque bueno, ahora que me lo decís, bueno, yo no tenía conciencia de que era un pasillo, ¿verdad? Hasta ahora que vos lo mencionás, yo tenía imágenes del montaje bastante fragmentadas,
Sin embargo, efectivamente, también ese contexto del tránsito, ¿verdad? De que si quiero me quedo ahí en medio de esas dos energías, o simplemente paso y sigo y no me importa, también le da, le creo que le da un sentido bastante interesante al trabajo. Con lo que es, digamos, comparando esa intervención, ¿verdad?, en el museo y lo que fue, digamos, esta propuesta, para mí personalmente, la del museo tiene más impacto al ser un encapsular un espacio. Casi que uno está rodeado y que constantemente se repite el mensaje, constantemente. En cambio, en esta situación, que es un pasillo, yo sí sentí que es un momento que pasa, pero no vuelve a ocurrir, no vuelve a ocurrir constantemente. Uno pasa, lo ve, no lo ve directamente como en el cuarto, sino que de lado. Y para mí ese factor cambia la dinámica. Sí, yo, digamos, eso es interesante también como para capitalizar, porque lo que hablaba la compañera es interesante, pues lo del pasillo, es cierto, pero no logramos que ciertos espacios de la sociedad se enfrenten a la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Entonces, porque siguen evadiendo el problema, es otra vez esa cosa que pasa por allá, pero yo no me quiero dar cuenta. En cambio, aquí en Bienarte, uno se colocaba en el centro, estaba en ese cuarto y tenía que ver las preguntas y preguntarse retroactivamente. Ambos tienen un aporte, yo creo que es como para un próximo proyecto, hay un aporte ahí interesante entre ambas situaciones, ¿verdad? Es como curioso hablar como, tú ahorita lo hablaste como de, en relación como a un problema. Y bueno, para la sociedad panameña yo creo que sí es un problema todavía. No, o sea, lo digo más que todo porque yo creo que justamente la obra extraña, o sea, como por más de que viene como desde una posición que está como reaccionando a algo, no la siento completamente moralizante. ¿Sí? Como que dice, porque estás tan loca, dice, sí, soy loca, soy más que loca, así como que no, como que la reivindicación no es completamente moralizante el espectador, sino que sobre exagera el estereotipo, ¿sí? Y al sobre exagerarlo es la razón por la cual como que sigue incomodando, pero no… o sea, cuando digo que moralice, es como a mí me gusta que no moralice, ¿sí? Sí, como que no… no sé, como que no normatiza el cuerpo, sino que sobreexagera aún más la desobediencia, ¿no? O sea, lo digo porque claramente… o sea, las fobias, ya sean por sexualidad o por raza, pues, no, o sea, sí son un problema en relación como a la violencia que ha llevado históricamente, pero a la vez hay una cierta naturalidad en el contexto, natural en el sentido que está naturalizada, ¿sí? Y esa es la realidad. Entonces, como hablar de que, o sea, ¿cuál es el problema, sí? No es como que la obra va a erradicar la homofobia, ¿no? Exacto. Ah, sí, sí. Exacto. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que precisamente lo importante para mí siempre con la obra, efectivamente, por eso te dije, los discursos de la homofobia no se pueden demoler, simplemente están ahí y uno los puede resistir, o sea, uno puede tomar un posicionamiento ante ellos y solamente eso, van a estar, son polimorfos, hoy un día son de una forma, otro día, dependiendo de las condiciones históricas, sociales, se van a reacomodar, se van a reconfigurar, van a cambiar, pero siempre la pregunta queda y la respuesta también, ¿verdad? Entonces, esa actitud es una actitud personal, es una actitud vivencial que simplemente la pongo como,
la muestro, ¿verdad? La muestro a otros. Efectivamente, creo que es, en el fondo, sería terrible, y yo lo tengo clarísimo, pensar que tuviera una intención moralizante, como lo decís. ¿Por qué? Porque ya yo tengo claro que ese objetivo probablemente no se logre, pero la denuncia siempre es importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que me quedo en el espacio de seguir planteando la pregunta y seguir autoafirmando mi respuesta, ¿verdad? También, bueno, un poco también como para… ¿Eso se está viendo bien? ¿No sé cómo? ¿No? ¿Bien? como tal vez para aún más como entender de una manera como más compleja en relación como qué es resistir. Esto es como también un poco en relación con la sexualidad y también la raza, con un personaje histórico, digamos, que yo siempre pongo como ejemplo, que es Josephine Baker. Josephine Baker era esta bailarina de los años 20, ¿no?, que sobreexageraba y exteriorizaba su sexualidad y exageraba su cuerpo exótico, ¿no? Pero esa gran exageración fue lo que subvirtió a la vez la mirada y las jerarquías de poder con las que se veía el cuerpo que ella habitaba, ¿sí? Es decir, era una mujer negra en París, pero al reexagerarlo, adquirió como el poder para dominar quien la veía en el entretenimiento, ¿no? Creo que eso es lo que justamente hizo como todo el movimiento social y toda la cultura queer básicamente hizo eso, ¿no? Que literalmente tomó hasta el nombre que era usado para crear el estereotipo y la violencia verbal con la que conllevaba la palabra queer para apropiarse de ella y volverse como un statement emancipativo, ¿no? Y tu trabajo claramente habla de la identidad, pero la identidad nacional. Sí. Pero bueno, sí. Pero yo quería continuar un poco con lo tuyo, ¿verdad? Con la obra tuya. Debo decirte que hay quienes nos fascinó, claro, es una obra exquisita. Uno decía, wow, pero qué obra más fabulosa, qué rica. O sea, me explico. Mi pregunta es, ¿hubo quienes se incomodaron? O sea, que dijeron, oh, fue una bofetada, esto yo no lo esperaba. ¿Me explico? Pues sí, te voy a decir que es interesante. Han habido, la mayoría de los comentarios que yo he recibido han sido positivos, pero por ahí he encontrado chismes de gente que no está, que evidentemente tal vez no están, no participan o no están acostumbrados. Sos, o sea, y en realidad, ¿cómo defendés también lo que son? Pero el otro público, el que pudo estar molesto, ¿o no? El que pudo haber estado molesto, yo creo que independientemente, con el hecho de plantear la pregunta y de generar la autoafirmación, uh-huh. Yo me siento ya reivindicado, ¿verdad? Y me siento contento. O sea, realmente, si de repente he recibido, porque he recibido pues, comentarios más positivos que negativos, nadie me, bueno, también como algo muy típico de la sociedad costarricense, nadie me ha preguntado ni me ha dicho nada negativo directamente. Exactamente, lo que yo he escuchado, exactamente como entre las sombras. Sin embargo, el hecho de que a alguien le puede incomodar, para mí está bien, yo creo que es necesario que la pregunta incomode y que la respuesta incomode más, sobre todo, ¿verdad? Porque significa que ahí se está. Y en el proceso de realización de la obra, en el proceso de realización de la obra ya terminada, ya experimentada por mí mismo, también, no voy a negar que hay toda una carga catártica, ¿verdad? Claro. Necesaria. Bueno, vamos a seguir a la identidad nacional. Sí. Bueno, que también debo decir que es lo más rico del arte contemporáneo. No tiene que gustar necesariamente, ¿verdad? Bueno, solo la... ¿Qué puedo decir?
Yo no lo he pensado como identidad nacional, ni mucho menos. Más bien pensaba eso también un poco, tal vez desde otro ángulo, pero igual era un poco como también ver de qué manera podía molestar. Siempre me... Tal vez describe un poco el... al inicio siempre he pensado que esto podía ser solo un país, que se llame Costanica, ¿verdad? Que se vaya, ¿verdad? Que se llame Costanica, y un poco como para ofetear a toda la xenofobia que existe acá, ¿verdad? La vivimos siempre, la xenofobia, ¿verdad? Me ha tocado trabajar en proyectos para... extraartísticos, por supuesto, han sido proyectos en educación, donde, y yo creo que ahí es donde surgió también la idea de un juego, al final, porque trabajé en como 6 años en escuelas, ¿verdad?, de marginales acá en San José, llevando, digamos, tratando de elevar el rendimiento escolar, especialmente poblaciones migrantes, donde aquí, estas poblaciones migrantes, siempre la problemática ha sido que entre más xenofobia y pobreza, pues obviamente entonces el rendimiento escolar es menor, y entonces es como un ciclo y ahí nunca van a salir. Entonces en ese tiempo pues llegábamos a escuelas y algunos colegios, que se llevan a Zona de los Cuadros, Zona de los Guido, el Acarpio, con juegos un poco para que también la idea era no solamente lo académico era lo importante, sino que también llevar un poco más, digamos, la idea de que podía ser todo como más lúdico, como enfrentarse también con la parte del corazón para luego poder llevar a la parte de la mente. De ahí surge toda esa idea y al final surge este juego que en principio para llevarlo a la práctica, a ver si servía, para ver si en realidad tenía, podía tener, si funcionaba, ¿verdad? Me atreví a llevarlo a algunas escuelas y a colegios aquí en San José, llevarlo a la práctica, con lo mejor fue que es más, los niños y los chicos adolescentes tienen más facilidad de llegarle a que los mismos adultos, ¿verdad? Entonces fue una experiencia fascinante. Luego, estuve aquí en Bienarte, pero obviamente siempre quise que pudiera llegar a Panamá también esta obra, para que también pudiera tener una presencia fuera también del contexto aquí de Costa Rica. Y en Panamá fue interesante también encontrarme el mismo día de la inauguración, con públicos diferentes, totalmente diferentes y muy interesados, desde los artistas nicaragüenses que ahí estuvieron jugando en algún momento, y totalmente identificadísimos, porque en algún momento yo quise... Mi idea era que también, si se dan cuenta, hay unas tarjetitas de color. Esas tarjetitas son como tarjetitas que te llevan como a un viaje. Hasta le llamé travesía, porque la idea es como la idea del viaje, ¿verdad? Que puedes tener, digamos, al recorrer, digamos, ciertas regiones, sea de Nicaragua o de Costa Rica. Y interesantísimo, porque en una de las tarjetas, algunas de las tarjetas yo había puesto como, digo yo, no necesariamente tengo que poner cosas como típicas, ni mucho menos, ¿verdad? Yo quisiera poner más cosas también como que reflejen también lo contemporáneo de ambas sociedades, ¿verdad? Entonces por ahí en algún momento puse la obra de estos artistas ¿cómo le llama el estudio? Este grupito de nicaragüenses que estaba ahí, sí, el 23. Mira, y resulta que ahí estaban ellos y yo no los conocía y ya nos hicimos amiguísimos y empezamos a jugar y eso también fue una experiencia muy linda, que también que ellos se dieron cuenta de que el juego habían sido incluidos, o sea, que su obra también estaba ahí, ¿verdad? Estaba incluida en como una referencia también para cualquiera que lo jugara. Y obviamente
yo quisiera que esto estuviera también, que tuviera una proyección extra artística. Tal vez si pudiera, quiero llevarla también a alcances extra artísticos, o sea, fuera de museos, fuera de bienales, que pues también pueda tener, digamos, una presencia, qué sé yo, en escuelas aquí y ojalá en escuelas en Nicaragua. Vamos a ver, eso puede ser muy pretencioso, pero yo creo que vale la pena, porque he tenido la experiencia y la tuve aquí, también hasta con chicos, tanto de Nicaragua como de Costa Rica, y en el cual fluía bien, digamos, en el juego, la identificación que se da, digamos, con, y además también lo que uno desconoce, hasta uno mismo, lo que uno desconoce de aquí mismo, ¿verdad? En principio nace ahí como una parodia, como una bofetada, digo yo, de Costanica, pero bueno, al final no es Costanica, pero es un juego que tiene que ver, digamos, con una región que también, que tenemos nuestros fantasmas, que todavía nos siguen persiguiendo, que todavía siguen los conflictos, que ahí están presentes, pero por otro lado, también tenemos lo otro, lo que también puede ser nuestra casa siempre para el migrante que ha estado acá. Este es su hogar actualmente, y por años, porque ha existido por años, ¿verdad? Entonces, porque bien que mal, la mayoría de los ticos tenemos una descendencia nicaragüense también, porque hubo mucha migración desde el siglo XVII hacia acá, ¿verdad? Y quién sabe cuánta otra ha habido. Somos, todo este, el mundo es de pura migración, todos migramos, ¿verdad? Entonces, un poco es lo que quería dar como y una forma lúdica. Pues en general, se me hace muy interesante que como artista, como te preocupes como la realidad inmediata en relación a estas ansiedades raciales, ¿no? Porque son como ansiedades que produce el encuentro con una supuesta diferencia. Creo que además esas ansiedades y la neurosis que crean se pueden volver aún más violentas cuando justamente esa otredad no es tan fácil de identificar. Es decir, porque uno dice racialmente, pero, o sea, y aunque exista un mito fundacional de Costa Rica como una sociedad blanca en relación a sus vecinos, en realidad pues al fin y al cabo sí es criolla, ¿sí? Y por eso es que, o sea, es mestiza, y por eso es que la fobia tal vez con el nicaragüense está aún más intensa, y yo que he vivido en Holanda realmente como que siento la xenofobia como bastante cercana al norte de Europa. Tal vez se produce porque justamente la diferencia no está tan clara, ¿sí? Y las, como que de nuevo, las fobias son aún más intensas cuando esas fronteras son permeables, ¿no? Un poco volviendo, digamos, a la homofobia, tal vez la homofobia puede tener la pulsión más fuerte que el racismo, porque el racista siempre puede saber y estar muy tranquilo que él no es lo que le tiene miedo o tiene repugnancia hacia lo que entiende por esa diferencia, es decir, porque lo reconoce visualmente, ¿sí? Como yo no soy eso, ¿sí? Eso es lo que un racista siempre tiene como la frontera como muy clara. Pero la homofobia, la fobia, la náusea, la neurosis que produce, es más intensa que el racismo porque existe la posibilidad de que uno puede ser, claro, aquello que quisiera eliminar, ¿no? Pero bueno, como volviendo a esta como relación, tal vez la intensidad se puede estar viendo en relación a Nicaragua, porque tal vez la frontera no es tan, es más permeable,
de alguna manera. ¿No? Interesante que siempre hablamos de nuestra xenofobia y es mutuo en realidad. Los nicaragüenses, uno nos oye aquí y se expresan de nosotros de una forma espantosa. Yo creo que siempre se ha dicho que las percepciones aumentan más bien, digamos, como hay muchas cosas que no son extrañas, lo que dice Álvaro de la educación o de poder a través del juego, de que los niños se acostumbren a conocerse y respetar las diferencias o la unidad en la diversidad, yo creo que es algo que es muy importante, porque al fin y al cabo siempre todos somos diferentes. Y a través de esas nociones de nación fue lo que nos hicieron más daño. Quizás en aquellas épocas antiguas donde no estaba la nación tan definida, bueno, vámonos más atrás, todos los movimientos que había migratorios o movimientos que había, los mercados de la época precolombina o al inicio todavía, de que no estábamos todavía tan, la época de la conquista, había mucha relación entre todos estos pueblos. Unos un poquito más guerreros que otros, pero al fin y al cabo existíamos, ¿verdad? Y yo siento que la xenofobia es mutua, no es solamente de nosotros hacia ellos. O sea, yo creo que no hay que confundir como xenofobia con como la pulsión de odio, y es decir, a ver, como que los estadounidenses odian a los musulmanes culturalmente después del 11 de septiembre. Es por el desconocimiento. Y uno como le puede decir a los musulmanes que no odien a los norteamericanos porque después los odian. ¿Sí? O sea, claramente hay una relación de poder y hay unas migraciones que se deben a un flujo de la economía en donde claramente existe una jerarquía social que produce cierta estructura y orden de poder, ¿no? De cuerpos sobre otros, ¿no? Porque socialmente existe, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado como las diferentes pulsiones de xenofobia, que después se genera una pulsión de odio, más no exactamente xenofobia. Y a veces no es odio, sino es miedo. Oh. El miedo al otro que no es un desconocido. Que eso se sucede mucho. O sea, también. Yo quería como hasta ser un poco reaccionario, porque cuando oí que decías de que la xenofobia es mutua, es como que parecía como muy cercano a Bush diciendo "Why do they hate us?", ¿sí? Y es como how come not, ¿no? Bueno, yo nada más quería como terminar un poquito también como donde empecé, que precisamente empecé, si ahora es un rato, como abogado del diablo, ¿se acuerdan? Pero en principio, el juego este te dice que sí, que es posible ser un poco como los habitantes que están viviendo en la frontera, precisamente, que ellos dicen, ok, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué hay tanto pleito? Si aquí todos vivimos tranquilos, vivimos bien, los que viven en la frontera no se dan cuenta, ¿verdad? Y precisamente creo yo que una forma de poder llevar adelante nuestras sociedades, nuestras economías y todo es obviamente pudiendo restablecer relaciones que deberían de tener, de estar ahí y estarse realizando. Y aquí para terminar donde empecé, cuando decía que sí, que la Bienal Centroamericana es un gran esfuerzo. Uno lo ve, digamos, creo yo que lo que estamos logrando en arte y lo que podemos lograr también, ya viene también los Juegos Olímpicos Centroamericanos en este mes acá, digamos, en una región como la Centroamericana, es que creo yo que los esfuerzos que se tienen por abordo en la política y hasta en la economía, porque el mercado como centroamericano es un fiasco, lo podemos lograr muchas veces con una bienal como la de Panamá, como la bienal centroamericana, ¿verdad?
pues ahí termino. Yeah, muchas gracias. Yo quería hacer tal vez como un ejercicio de como autoetnográfico en relación como si hacemos una comparación al pasado en la historia del arte, como retomando de nuevo, imaginándonos cómo hubiera sido esa Bienal de 1971, donde Marta Traba era jurado. Claramente, creo que lo más interesante del momento donde vivimos es que, o sea, en la época no se hablaba así de arte, ¿sí? Como, vamos a hablar de género, no sé qué, la identidad, la memoria, el sujeto, el civilizado, ¿no? Era como, realmente era una relación de forma, ¿no? El guatemalteco que ganó era porque era un híbrido entre moderno y algo étnico, ¿no? Y el que rechazaron era porque era abstracto, pero esto era como un poco el lenguaje, o sea, esto donde estamos y que la producción de libros y bibliografía que existe en relación a cultura visual y filosofía del arte, y el mismo discurso con la que hablamos, creo que es justamente muy significativo, pues, como del momento en que vivimos, de la forma en que se hacen las cosas y también un poco de la naturaleza de la institución en donde estamos, ¿no? Que en donde hay como una realidad como discursiva en relación a lo que queremos hacer, ¿no? Como hay como una capacidad para entender que la cultura realmente sí, pues tal vez no transforma el mundo radicalmente, pero sí piensa el mundo, ¿no? O lo quiere pensar de otra manera, ¿no? Bueno, tal vez como para retomar lo de la Bienal en general, tú habías preguntado como de modelos de bienales, ¿qué otros de modelos de bienales existen que se parezcan a estos o otras posibilidades? Cuando hablabas de esta situación migratoria de la Bienal, hay una Bienal en Europa que se llama La Manifesta, que la hicieron la Fundación Manifesta, que queda en Ámsterdam, y la hacen justamente después de que se cae el muro de Berlín, como una Bienal que buscaría, a través del arte contemporáneo, a través de una Bienal, unir las escenas de arte contemporáneo de Europa del Este y Europa Occidental, ¿no? Entonces, desde el 1991, creo, comenzaron a hacer la Bienal en una versión en una ciudad en Occidente, 2 años después en el Este, 2 años después en Occidente, después en el Este. Ya el formato se acabó porque se perdieron como las ciudades que podrían hacerlo, como que ya pasaron, algo así, y cada vez se están reimaginando la Bienal, ¿no? Pero el éxito de la profesionalización y de traer un equipo curatorial y, digamos, de crear como cierta consistencia, se debe a que se creó una fundación, y la fundación sí está en un lugar específico. Entonces, siempre está en Ámsterdam, hay un equipo ejecutivo, ahora producen una revista muy importante que se llama La Manifesta Journal, que es sobre como de práctica, teoría y academia curatorial. Y lo que hacen para que ocurra la Bienal es que hacen como un lobby donde diferentes ciudades pueden aplicar, como los olímpicos un poco. Entonces, ciudades muy provincianas que, sobre todo por gobiernos regionales, tienen mucho dinero, le dicen a la Fundación Bienal, miren, nosotros podemos poner yo no sé cuántos millones, ustedes hacen como toda la operación que ya pues tienen toda la experiencia, pero es una región específica y una organización histórica, ¿sí? Creo que el problema de la BAVIC es que como que se tiene que refundar cada 2 años, ¿no? Como que hay una gente fija, pero el gran esfuerzo es porque si no hay consistencia en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un paradigma. ¿Será que se debe crear una fundación? O sea, si se quiere crear la otra BAVIC. Ahorita yo estaba hablando con Adrián Samos ahí en Panamá, que también obviamente están como, bueno, ¿y cómo debe ser la siguiente y todo esto? Un modelo que ha servido en Colombia, que podría convertirse, entenderse como un paralelismo, es que en Colombia todavía tenemos el Salón Decimonónico, que aún se llama Salón, el Salón Nacional,
pero desde hace 8 años, también con una crisis del formato, el salón desde hace, sí, desde los años 40, como, o, no, en el nuevo formato era como desde los años 70, era que básicamente cada región del país tenía tiene un salón regional, y así se llama el salón regional. Los artistas aplican, hay un jurado, hay un premio, y los ganadores van al Salón Nacional, ¿no? Y pues el formato se desgastó, ¿no? Como con, pues, era como una pompa como absurda, ¿no? Del gran ganador, ¿no? Del premio gordo y todo esto. Y lo que hicieron fue el Ministerio de Cultura hizo primero unos talleres de curaduría y museografía en todas estas regiones, intenso, con curadores sobre todo de, pues, que vivían en Bogotá o en Medellín, Cali, como en las metrópolis, y se fueron como por todo el país, Amazonas, en la frontera con Venezuela, ¿no? Como casi como misionarios, ¿no? la gente pues asistía a esos talleres. Después el Ministerio de Cultura abrió una convocatoria para que artistas se unieran en colectivos o en duplos, en dúos, para proponer en una convocatoria proyectos curatoriales para mapear la región donde vivía. Entonces ya no era que los artistas tenían que mandar su obra, sino que tenían que mandar un proyecto de exposición. Entonces, los que ganaban hacían el salón regional, y ese era el salón regional, una exposición curada por artistas ganadora de una convocatoria, ¿no? Y después el ministerio hacía un salón nacional en donde invitaba a un curador internacional y a 2 locales, y esos 3 recorrían todo el país sin importar los salones regionales, sino por su cuenta. Hacían una exposición temática de acuerdo a los parámetros curatoriales que les interesaba, y cuando se montaba la exposición, o qué es lo que está ocurriendo, es que la gente va a ver una gran exposición internacional, porque por eso traen al curador internacional, tanto para incluir, pues, artistas del país y también artistas de afuera, y en el recorrido o en diferentes venues de la ciudad, la gente puede ver los salones regionales que habían ganado el año pasado. Entonces se vuelve como, pero esto duró como 10 años realmente para configurarse, claro. ¿Sí? Yo estoy viendo, me llamó mucho la atención la Bienal que se hace en Guatemala, la del país. El país, sí. Ellos cambiaron el formato, ¿verdad? Creo que el 2008, un poco más reciente, no sé si fue el 2010. Y sí, un poco más o menos como lo planteaba, sí, hay un curador jefe, por decirlo así, un curador general, y luego un equipo de curadores, hay co-curadores con él, y que maravillosamente también con invitación de artistas internacionales, ¿verdad? Como un Francis Alice, ¿verdad? Con talleres, con un Oscar Muñoz también invitado, ¿verdad? Y talleres con estos artistas y con los, ¿verdad? Entonces creo yo que están siendo muy certeros. Lo único que me quedé aquí así pensando, no sé, que ¿cómo fue la convocatoria de Guatemala para Bienal Centroamericana? Porque en realidad ninguno de los artistas que vi en la Bienal de País en Guatemala son los que están allí en la Bienal Centroamericana. Sí, eso fue. Pero que el curador Santiago Olmo seleccionó a este colectivo, ajá, que fuera a participar en la Bienal de Panamá, entonces como que era como por orden de él que estos eran los que enviaban. Claro. ¿Sí? Era un colectivo que a su vez, no, como que había parado, ya sé cómo es toda la anécdota. Ellos habían sido rechazados en la última BAVIC, era algo así, y esto era como un statement del curador de invitarlos a través del rechazo de la pasada, ¿sí? Y era un colectivo también como que habían parado de trabajar como intensamente como lo habían hecho antes, y lo que hicieron es que hicieron una obra juntos, que era esta maca de metal, cable, ¿no?
Y después cada miembro hizo como una obra individual, ¿no? Pues sí. Todo, había como una medio coherencia, como medio como en lo artesanal, ¿no? Uh-huh. Y, sí. Sí. Una intervención que va hace tiempo, hace rato, sobre esto mismo que estamos hablando. Yo lo que veo, digamos, la representación costarricense era muy fuerte por varios factores, digamos, los proyectos que estamos aquí representados, creo que coincidentemente hablan de inclusión, exclusión, estamos hablando de estos sistemas de categorización, quién queda por fuera, etcétera. Todos los demás artistas que nos acompañaban tenían una propuesta bien pensada, hilada, trabajada. Y voy a hablar de números. Por ejemplo, para la Bienarte participan 45 artistas costarricenses. De ahí se eligen 12 propuestas y de esas 12, 6 de los que fuimos a Panamá, ¿verdad? Entonces, cuando llega uno a la Bienal Centroamericana, se da uno cuenta que las formas de selección que fueron utilizadas en otros países son completamente distintas. Unos son de Tim Marín de Don Pingüé, otros son un grupo, como lo estamos hablando, un grupo tan fuerte como el guatemalteco, que era una propuesta muy sólida, pero que viene con otra vertiente. Rápidamente en el conversatorio se habló de que la escogencia de Costa Rica había estado floja. No, nosotros nos ponemos la camiseta porque fue una competencia y fue un jurado internacional, ¿verdad? Estaba Jacopo Crivelli y, ¿verdad?, estaba Sara Hillman y Lupe. Existe, no sé, como que no queda claro en el conversatorio de la BABIC esas diferencias, ¿verdad? No quedó claro y se habló tan rápido que los artistas nos quedamos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero incluso en Nicaragua nos hablan de una propuesta que pasó parecida a lo que comentabas de Colombia. Las propuestas fueron llamadas, no dieron el nivel y se llevó una curadora costarricense a entrenarlos, ¿verdad? Y ellos tienen unas buenas propuestas, etcétera, pero como que no se visibilizó la situación del artista costarricense en ese sentido, cuando yo también veo, como decía Álvaro, que de los 12 proyectos que estuvimos en la Bienarte, todos tenían temas muy contemporáneos, se realmente visibilizaban ciertos aspectos que estamos viviendo en Costa Rica. Tal vez se nos criticará que tenemos más tiempo, como que a veces se nos ve que trabajamos como artistas con panza llena, ya, como que tenemos menos necesidades y podemos empezar a hablar de otras cosas. Sentí eso, es como un sentir muy personal, ¿verdad? Como bienalista, yo no sé, Javier. Sí, no, el término bienalista. Sí, porque es como un concurso, ¿verdad? No, y también igual enfatizar por qué se dio ese comentario de que el proceso de selección de Costa Rica fue flojo. ¿De dónde viene, de dónde se origina eso? El curador mexicano que estaba más o menos, sí, y estaba clasificado como hablando sobre la proceso de selección de cada país, y de pronto dijo ese comentario, y entonces, ¿verdad? No, o sea, no puedo con esto. creo que, bueno, Pablo León sí hizo una distinción clara entre Guatemala y el resto de Centroamérica. Él sí como que enfatizó que la propuesta de Guatemala había estado mucho más fuerte que el resto, y en efecto como que criticó un poco esto de Costa Rica. Y bueno, ahora precisamente pensando cuando hablábamos de lo de la forma y la estética y que se fijaban en esto, yo a veces me pregunto si ahora como los temas no son la nueva forma y la nueva estética, ¿verdad? Porque si estamos tratando temas centroamericanos, por ponerlo entre comillas, entonces si es buen arte, si es tema local, si es un tema contextual, eso es buen arte y eso es buen arte centroamericano. Y a mí me preocupa un poco como esa estampa, y sobre todo en un país como Costa Rica, por ejemplo, que pues somos parte de esta región, pero al mismo tiempo tenemos como esta
esta noción de nosotros un poco más alejados y ya es como una cosa social muy arraigada, y los mismos centroamericanos nos ven un poco alejados de lo que es la región y nos lo critican por lo mismo. Entonces, yo ahora me cuestionaba esto de que si precisamente por no tocar esas temáticas, digamos, un país como Guatemala, que tiene como mucho, como socialmente mucho de qué, de socialmente muy específico, digamos, yo hablaba con artistas hondureños que, bueno, a raíz del golpe, el arte de ellos encontró como una unión. Entonces, también es un tema muy, muy latente y es muy hondureño, por ponerlo así. En Costa Rica, los temas son quizás un poco más, yo digo que fluyen por debajo, ¿verdad? Son temas muy fuertes, sociopolíticamente nos están afectando mucho, pero no son un impedimento para seguir adelante como país, y son temas muy diversos, estamos peleando muchos frentes y cada cual tiene su batalla. En muchos otros países tienen una batalla unificada. Entonces, como que eso fue una de las cosas que yo sentí también en cuanto a lo que es en términos de cómo se propone el arte desde Costa Rica, que nosotros sí tenemos como un poco, quizá muchos dirán que es disperso y que no nos estamos enfocando, y bueno, a lo menos hay que revisar eso un poco, habría como que, no sé, ver a ver en qué, pues, cuáles son los temas que estamos tratando como artistas, como dentro de ese contexto. Pero sí siento que quizás por eso, o sea, yo me cuestiono un poco esa idea de decir, no son los temas la nueva estética o el nuevo formalismo de que no estamos tratando temas centroamericanos, por ponerlo así. Y yo quería nada más mencionar definitivamente sobre esto que dice Lola, que es algo que no es nuevo. O sea, en la Bienal Centroamericana del 2004 y en la Bienal del 2006, en El Salvador, primero la de 2004 en Panamá y luego la de 2006 en El Salvador, sucedió lo mismo, ¿verdad? Siempre se ha dicho que hay un problema a nivel de los organizadores locales, porque todos los organizadores establecen reglas muy particulares, pero precisamente siempre va a Costa Rica con un universo de propuestas que se ve desde afuera incongruente, pero es precisamente porque todos aquí vivimos en esa realidad, o sea, todos vivimos inmersos en una burbuja particular, no solo como país, sino como individuos, cada quien vive en su mundo con sus propias preocupaciones. Entonces, de repente pretender, a menos de que venga un curador de afuera, que se haga así, ¿verdad? Que yo sé que los organizadores locales no están de acuerdo y no creo que vayan a estar de acuerdo todavía en un cambio tan drástico como ese, pero para ellos, ¿verdad? Pero que venga un curador de afuera y seleccione a dedo una cantidad de propuestas que considere que son congruentes entre sí, pues daría esa unidad. Pero yo creo que aquí hay que sopesar, siendo abogado del diablo, que cada país tiene una organización particular y son las que ponen las reglas. Y por lo que yo conozco de las bienales anteriores, los empresarios por el arte, bueno, el señor Sorcher se resiste a otra cosa que no sea este modelo concursable, si se le puede llamar así, ¿verdad? Para él es más democrático. Porque para él lo ve como algo más democrático versus versiones más totalitarias. Pero bueno, aquí se vuelve a repetir entonces una serie, parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, verdaderamente soy un simple espectador de este tema. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Luis Diego Ramos y hago fotografía. Y el tema es, estoy mucho involucrado en fotoperiodismo. Y conversando con Ileana el fin de semana que compartimos con Álvaro, vos coges un periódico de Guatemala, lo doblás y sale sangre. En el sentido, la extra es algo. El tema de escenario es fundamental en cada país, y me hago la pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué es de malo? Si es lo que nosotros tenemos, comemos y vivimos, y no sé, que sea flojo o no sea flojo va a depender del desarrollo económico y social de cada país. Mencionaste algo de hambre, ¿no? De que ya tenemos el estómago lleno. Que pueden empezar a pensar en otras cosas.
Bueno, perdón. ¿Y? ¿Y? Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, yo voy a meter la cuchara acá. No sé, bueno, me quedo grabado con la imagen del periódico que sale sangre, porque porque digamos que la violencia también como que tiene diferentes manifestaciones. O sea, yo encuentro, digamos, que hay una violencia verbal muy grande acá, digamos. Entonces, no necesariamente puede que sea que sea visceral, ¿sí? Y también como también, digamos, como para ver las maneras en que, o sea, yo sí creo, digamos, que el arte o el arte que me interesa sí se produce desde una pulsión dramática, ¿sí? Donde hay un drama. El drama, de nuevo, no necesariamente es que debe haber una guerra civil o debe haber, de nuevo, como una condición como visceral del drama. Digamos, en contextos como donde la panza sí está llena, es decir, digamos, lugares como Escandinavia, uno diría no hay dramas sociales, ¿sí? Uno diría no hay dramas sociales, ¿no? Y por esa pasividad, neutralidad, lo que los artistas más interesantes son los que han justamente abordado como los dramas en la introspección individual, ¿no? Entonces, por eso es que uno de los mejores directores de cine de esa parte del mundo sigue siendo Bergman, ¿no? Porque hay toda una deconstrucción del sujeto a partir de esta supuesta pasividad donde no ocurre nada, ¿no? Yo diría como que yo todavía no, pues no es todavía, pero sería interesante como que haya procesos artísticos en este lugar donde aparentemente no ocurre nada, donde se empiece como a entrar como en la psicología y en esas subjetividades, más allá de intentar representar como ese real. O sea, si ese real no es tan vital, ¿sí? O no es como tan fácil para exprimir sangre, es como cómo hacer para que realmente salga sangre de alguna manera, ¿no? En cierta medida es mucho más complicada la tarea, y yo creo que ahí es a donde está el reto. Es creo que en ese sentido los artistas costarricenses todavía están como tratando de encontrar una voz más sólida, están en camino, pero todavía están como asumiendo ese reto, porque es mucho más complicado, siento yo. Sí, perdón, pues es que me dieron un tema de fotoperiodismo y esa vara ese tema me gusta mucho. Es un reto, es cierto, yo creo que los medios venden sangre y es lo que más se vende. Y que tengamos el estómago lleno no significa que tengamos nuestros problemas sociales desde muchos puntos de vista. Y sí, claro, es un reto, la presentación tuya, la de ustedes, no, es un reto. Ahora bien, lo que pasa es que esto me molesta eso de pensar que tenemos una sociedad floja. Es que ese comentario, te digo que me indigna. Son buenos en danza. Me voy a referir brevemente a lo que comentaba Lola. Yo creo que coincidimos en ese sentir, lo hemos conversado entre nosotros, incluso ¿será que todavía esa riña entre Manuel de la Cruz González con su estética de abstraccionismo y el artista que trabaja temática social y además con un discurso modernista más renovado existe, persiste? Claro que sí, y nos dimos cuenta. Yo creo que aquí lo que está faltando es, como decías, el artista está tratando, el artista costarricense tratando de envolver todo este montón de particularidades y sutilezas, pero a esta Bienal, si eso va a pasar, tenemos que llegar con una mediación. Y faltó el texto que mediara la situación, porque
todos nosotros, estos tres que estamos aquí, cuatro, y todo el resto de los artistas, tocamos temática social, tocamos cosas importantes, incluso trascendentes a las fronteras. Entonces yo digo, ¿por qué se banaliza, verdad? Un proyecto de participación, un proyecto que se validó en escuelas, el discurso de género, estamos hablando de la categorización del exotismo, Javier y yo, por ahí, ¿verdad? Elena está trabajando un tema de violencia doméstica, etcétera, ¿verdad? Después, Paulina y Travis se atreven a hacer otra cosa también, y hasta la, ¿verdad? De lo subjetivo. Y está Yurika ahí trabajando en el hospital con esa temática. El resto de los dos artistas que no fueron también. Entonces, ahí es donde quedó. Lo que pasa es que en el mismo conversatorio, no, las autoridades que tenían como más peso no se pronunciaron costarricenses. Entonces se quedaban diciendo, el que calla otorga, ¿verdad? Porque fue un comentario tan rápido que del impacto, yo iba a agarrar el micrófono, pero mejor nos fuimos al casco antiguo, porque si no lo íbamos a conocer, ¿verdad? Pero sí, sí, sí pasó un poco eso. Eso que pues, puede perder uno algo mejor, ¿verdad? Sí. Que también tuvo sus momentos. Sí. Bueno, creo que fue muy interesante. De nuevo, como sentarnos a hablar que no lo hacemos habitualmente, ¿no? Como que se queda justamente, vamos a presentar la obra, duró solamente un mes esta bienal y ya se acabó, ¿no? Sí. Espero que me empaque. Falta el siguiente capítulo, a ver cómo llega. Sí, llegué. Pues muchas gracias. Les cuento de nuestras actividades. La próxima es la inauguración de la próxima exposición que vamos a tener al otro lado, que es de una artista mexicana que se llama Mariana Castillo Yebal, y ella va a estar aquí como por una semana, va a dar un taller, y hemos realizado una sala de lectura en relación a la obra de ella que va a estar allá en Teorética, y hay unas proyecciones y unas charlas que vamos a comenzar a hacer después, desde el 6 de marzo, en relación todos como a las temáticas que aborda una obra que puede ser como muy sencilla al comienzo, pero es bastante compleja en lo que nos va a traer. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes.